Quebrantada y redimida. Es el nombre de nuestro nuevo estudio, este precioso estudio que comenzamos hoy. Y el mismo comienza en el libro de Ruth, en el primer capítulo. Un libro muy lindo, lleno de historias de amor y de esperanza. Sin embargo, este primer capítulo no nos cuenta una historia feliz. Empieza este libro contándonos acerca de la muerte de un esposo y dos hijos que dejan quebrantado completamente el corazón de una mujer llamada Noemí. Noemí, cuyo nombre significa dulce y significa agradable. Ella debe volver del pueblo de Moab al pueblo de Belén, que es su pueblo de origen, y es recibida por su nombre. Pero ella pide a aquellos que la recibían que no le llamaran más así, que le llamaran a cambio Mara, que significa amargura. Noemí conoció del dolor. Noemí conoció de la tristeza profunda, aquella que verdaderamente rasga y quebranta el alma. Aquella que se da a partir de perder algo que se ama. Y probablemente nosotros conocemos también del dolor. Hemos sufrido experiencias que quebrantan nuestra alma. Y podemos regresar también a nuestro Belén e ir a aquel Salvador que conoce del quebranto porque lo llevó sobre sí por amor a nosotros. Hoy nos ofrece esperanza, nos ofrece paz, nos ofrece gozo porque nos dio redención. Y por Él y para Él somos hoy redimidos.